tal gente? Continuando aquí con la saga de los álbum retro, ahora vamos a ver el de Dragon Ball, volumen número Dragon Ball Z, volumen 4, el sacrificio de Goku. Vemos iniciando que en el control, ahí sí, en apariencia lo completé todo. Y vemos aquí un sobre. Esta era la forma de los sobres. Dice que contenía 5 cartas brillantes. También hay hologramas y un muñeco armable. 5 más un muñeco armable. Los muñecos después los presentaré en otro video. Pero vemos que no dice nada de si es de Panini o no. Por aquí vemos alguna. Todas tienen. Todas vienen con algo escrito, como pueden ver aquí. Así que si quisieran leerlo, nada más lo pausan para que lo puedan ver. Vemos que empieza donde había terminado la vez pasada con la pelea de Cell. Aquí vemos donde le están dando una semilla del ermitaño a Krillin, a ver si revive. Aquí vemos a Vegeta, según él iba a derrotar a Cell. Aquí continuamos viendo la pelea. Vemos a Krillin, a Goten, a Goten. Se me olvidó el nombre de ese condenado. A Trunks. Por aquí vemos más. Vemos que Cell es súper poderoso. Que de hecho por eso Krillin mejor se va, porque no tiene la fuerza suficiente para pelear. Aquí vemos donde matan a Yancha, a Tenshinhan Han. 18 y 17 respectivamente. Por aquí vemos más pleitos. Vemos a Krillin donde se había llevado a Vegeta para que entrenara. Y aquí vemos uno de los hologramas. Este es Trunks. Un holograma. Ahí vemos a. Creo que este era 21. Con el gatito. De hecho, ese androide llamaba la naturaleza. Ahí vemos un pequeño dinosaurio saliendo. Vemos a Goku y a Gohan entrenando en la habitación del tiempo. Aquí vemos un holograma de Goku. Aquí vemos donde ya salieron convertidos en Super Saiyajins. Aquí está Milk con Gohan. Aquí vemos donde está en un día de campo recordando. Vemos a Tao Pai Pai. Todavía ando un poco afectado de la gripe, como pueden ver. Ahí vemos a Mr. Popo y aquí vemos otro holograma. Aquí vemos más. Aquí vemos donde están curando a 21. Mr. Satán. Tienen que ver la serie para que vean por qué es el más fuerte del mundo. Aunque para los que vemos la serie es como el más torpe del mundo, pero bueno. Aquí vemos al de la rosa. Varios peleadores o super peleadores que según ellos llegaron a derrotar a Cell. Como en una especie de torneo. Aquí vemos donde sale Mr. Satán volando. Aquí vemos que siguen. Recuerden que pueden pausar para que lean bien qué es lo que dice. Por aquí tenemos más acciones. Prácticamente todo este álbum parece que es de Cell. Vemos a Milk con el papá. Oxatán creo que se llamaba. Aquí vemos más. Vemos a Tenshinhan entrenando con. Tenshinhan. Aquí vemos los Cell Juniors. Vemos como los Cell Juniors son poderosos. Destruyeron a 21 también. Y aquí vemos a Cell haciendo
toda su furia. Hasta que Gohan ya llegó y le pegó. Pero se confió demasiado. Ahí lo vemos haciendo el Kamehameha. Vemos ahí donde está Cell casi destruido. Pero como Cell se comió a Piccolo, o tiene células de Piccolo, por eso se autorregenera. Y Gohan no lo sabía. Así que ahí vemos donde expulsa a 18 después de la paliza que le dieron. Y aquí vemos donde se quiere autodestruir. Y Goku se lo lleva con la teletransportación. Así que bueno, igual si no han visto la serie, el álbum está lleno de spoiler, así que ni modo. Ahí lo vemos donde se lo lleva al mundo. Aquí es donde Cell regresa, donde aprendió a hacer el Kamehameha. Vemos aquí más. Por aquí vemos a Gohan, donde dice que ya ganó. El holograma Mr. Satán. Están los peleadores de Mr. Satán, Krillin y Gohan. Vemos a 18 en el templo. Ahí está el dragón Shenlong, donde les va a cumplir un deseo por haber recogido todas las esferas. Pero Goku dice que no quiere que lo revivan, ya que él está bien donde está, que está entrenando. Y Milk se pone a llorar. Como gran esposa. Aquí vemos donde Trunks regresa a su futuro o a su tiempo real, ya que recuerden que él vino del futuro. Y vemos cómo destruye a 17 y 18 en el mundo de él, incluso a Cell también lo destruye. Aquí vemos una imagen de los guerreros Z. Y aquí vemos algunos de los villanos que vienen. Babidi, creo que era como se llamaba ese bandido, los otros no recuerdo, sé que por ahí vienen los nombres, pero bueno, ustedes pueden leerlos. Vemos el holograma de Gohan o de Goten, no creo que es de Gohan. Por aquí vemos más luchadores. Aquí vemos otro más. Y aquí tenemos otro holograma. Y con esto llegamos al final. Como pueden ver, este álbum sí está lleno. Y vemos aquí donde Krillin ya se había casado con 18 y tiene una hija. Y viene aquí con ya se me olvidó cómo se llama. Una imagen de cómo es el donde se hace el torneo de las artes marciales. Este sería el torneo de Cell. Y ahí dice con las cartillas que venían. Aquí vienen dos leones, pero bueno, eso no venía dentro del álbum. Con las tarjetas, así como estas, como se ven aquí, uno las colocaba de esta forma y podía hacer su torneo de artes marciales. Pero bueno, las tarjetas sí que están guardadas en otra parte y por eso después se las voy a enseñar. Por el momento no. Entonces este sería el álbum de Dragon Ball Z, la parte número 4. Y próximamente veremos el número 5. Espero que les guste la serie y denle like. Recuerden, nos vemos en la próxima. Gracias.